Bien, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gusto saludarle nuevamente, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, José Francisco, Alexandra, Armida, ¿qué tal? Buenas noches. Ya tenemos a Nadine Chávez también. Bien, tenemos a Henry León. Bien, ¿qué tal? Ya listos, casi nos acercamos al fin de semana, ¿verdad? No, mañana tenemos clases, acuérdense. Eso es lo que más duele, ¿verdad? Que vamos a tener otro día de clase más. Bien, nuevamente es un gusto estar con cada uno de ustedes en una sesión más de Excel Avanzado. Siempre con las indicaciones. Siempre con las indicaciones para todos, pues tratar la manera de estar activos durante la clase. Yo a veces supongo que ponemos, así como cuando nos invitan a una capacitación, ¿verdad? Solo nos conectamos, no ponemos la cámara y luego solo estamos mandando mensajes. Ya presente, y de repente nos mandan la lista de asistencia y tenemos que estar atentos dónde va el link y comenzamos a llenar la asistencia, ¿verdad? Bueno, pero sí es normal. La verdad que es un esfuerzo que cada uno de ustedes hace por estar dentro de este grupo y tratar de abonar un poquito más de conocimiento a lo que vamos a trabajar. Bien, ahí tenemos la presentación, ¿verdad? Excel Avanzado, contenido de la sesión. Y tenemos el 1.2, que es función indirecto con validación de datos, ¿verdad? Ayer les preguntaba que si alguno de ustedes sabía qué eran las validaciones de datos, cuáles eran las maneras de hacer. Cuando hablamos de validaciones de datos, nos referimos a que podemos validar nuestras celdas, ya sea numéricos, decimales, textos personalizados, o listas, entre otros, ¿de acuerdo? Si se recuerdan, entonces, más que todo, es importante reconocer que podemos aplicar cada uno de estos formatos de validaciones y también utilizar la función indirecto, pero específicamente en la parte de las listas. Bien, ahí tenemos objetivos de sesiones, y tenemos el concepto de la función indirecto. ¿Qué es lo que nos hace? Devolvernos el valor de la referencia que estamos haciendo. Ese es el concepto de la función indirecto. Me decía alguien, pero fíjese que todavía no entiendo el término indirecto. Si nosotros tenemos un dato en la A1, ¿verdad? En la A1. Y de repente nosotros escribimos indirecto y lo mandamos directamente a la A1, puede ser que nos dé el resultado, puede ser que nos dé error de referencia, porque entonces no estaría trabajando la función indirecta, ¿verdad? Entonces quiere decir que de repente yo estoy en la F20, en la F1000, y de repente yo le digo igual indirecto F1000, claro, no le voy a dar F1000, sino que en ese rango que voy a seleccionar de esa celda va a estar una dirección, ¿verdad? Una dirección que me va a llevar de manera indirecta al dato que estoy buscando. Eso por una parte. Lo otro es la validación de datos en Excel. Esta nos permite controlar el ingreso de información en determinadas celdas o grupos de celda de la hoja de cálculo. Al decir nos permite controlar, es porque nos permite definir qué información se va a permitir o no que sea ingresada. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, pues, otro de los puntos más en esta sesión. Primero los conceptos, luego algunos ejemplos, y posteriormente nos vamos a unos ejercicios apoyando un poquito el aprendizaje cooperativo, es decir, que todos ustedes van a apoyar para realizar unos ejercicios, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos vamos a ir ya directamente a Excel. Y tenemos dos archivos abiertos.
Nos vamos acá y nos vamos aquí a la hoja número 4. De repente yo quise presentarles un texto y aquí por lo menos decía Carlos, ¿verdad? Entonces yo necesito que yo necesito este dato de Carlos. De manera indirecta quiero que por medio de una referencia me ubique justamente acá en la F13 el nombre de Carlos, ¿verdad? Y en la I7 yo tengo una referencia que va a ser la A11, ¿de acuerdo? Entonces vengo y aquí escribo indirecto. Y aquí me voy específicamente, fíjense bien, a seleccionar esta celda y presionamos un Enter, ¿verdad? Presionamos un Enter. Entonces lo que estamos haciendo es que de manera indirecta nosotros seleccionamos este dato que está acá, que se refiere a una referencia y que nos lleva específicamente a conocer el nombre que estamos necesitando. ¿De acuerdo? En esta parte también tengo esta palabra que dice hola mundo. Hola. Y yo lo cambio automáticamente. Se cambia todas las celdas en donde yo utilicé el igual indirecto. Entonces, yo quiero hacer referencia a la A3. Por ejemplo, igual escribo indirecto. Vamos a ver indirecto y de repente vengo y escribo esto, por ejemplo. Vamos a ver. Y observe, nos aparece un error de referencia. Estoy llegando aquí de manera directa, pero si de repente vengo acá y escribo A3, ¿verdad? Y la referencia que tenemos acá va a ser esta, entonces presiono Enter. Y sí me va a mostrar el valor. ¿De acuerdo? Ese es un pequeño ejemplo como para retroalimentar. Vamos a la hoja número 2. Y como estamos hablando acerca de las validaciones de datos, tenemos varias maneras de que nosotros podamos agregar listas desplegables en nuestras hojas de Excel. Por ejemplo, acá, si ustedes observaron antes, teníamos enero, ¿verdad? Teníamos enero. Y para no estar escribiendo esto, ¿verdad? Solo elegíamos el rango. Y luego, ¿qué es lo que hacíamos en esta parte? Acá ya no podemos utilizar indirecto. Indirecto podemos utilizar si estamos utilizando una lista y queremos que según el dato que estemos seleccionando nos muestre un valor que tenga que ver o que tenga referencia con el dato de la lista. Entonces acá nos venimos a validación de datos y elegimos, por ejemplo, la lista. Para este caso, yo vengo y tomo de una sola vez este rango. Si ustedes observan, lo que hace es que me configura de manera absoluta la referencia de este rango que hemos seleccionado. Ok, venimos acá. Vamos a dar un medio color para poder identificar dónde es que tenemos esta lista. Veamos. Y aquí, pues yo puedo elegir cualquiera de los meses que tengo. ¿De acuerdo? Esa es una manera de agregar la lista. La otra forma de que nosotros podamos agregar una lista, siempre en datos, validación de datos, y nos vamos a lista, podemos escribirla directamente acá. Por ejemplo, lunes, voy a hacer esto y luego le voy a hacer una pregunta. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Viernes, ok. Vamos a ver, escribimos la lista y aquí nos venimos y la desplegamos. ¿Cómo nos aparece esa lista?
que hemos intentado crear. Vamos a ver. ¿Cómo nos aparece esa lista? En una sola línea. No nos permite seleccionar un día en específico. Así es. ¿Por qué será que no nos permite seleccionarla así, como una lista desplegable? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que tenemos ese pequeño problemita ahí? Porque es por la coma y no el punto y coma. Porque es por la coma y no punto y coma. Es por el separador que estamos utilizando en nuestra configuración, ¿de acuerdo? Algunos dicen, pues sí, pero a mí la coma o el punto y coma de separación, bueno, entonces hay que configurar la parte regional, ¿verdad? Y lo vamos a separar esta vez por el punto y coma. Veamos acá. Ok, agregamos un punto y coma y le vamos a dar aceptar. Ahora vamos a ver y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Mira, tenemos martes, elegimos jueves, elegimos viernes. ¿Estamos de acuerdo? Eso es utilizando los separadores, el otro es de una sola vez utilizando la fórmula específicamente. Y la otra manera es que podemos hacer lo siguiente, tomamos diciembre y aquí escribimos meses, ¿verdad? Escribimos enter y de repente acá queremos esta información, ¿verdad? Queremos esta información y agregamos en datos, nos vamos a validación de datos, elegimos la lista y acá presionamos F3, en los cuales me va a mostrar los rangos almacenados como en mi administrador de nombres, ¿de acuerdo? Le doy doble clic, le doy aceptar, venimos ahora acá, y los tenemos, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer de esa manera. Ya no quiero algunos nombres de rangos, pues entonces nos vamos al administrador. Aquí podemos observar nosotros, uno, cuáles son los nombres que tenemos de rangos, los valores que tenemos almacenados, se refiere a las referencias y el libro en el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a esta parte. Aquí no agregué ninguna columna de separación para identificar. Lo que tuve que hacer es crear una serie de informaciones acá. Busqué, por ejemplo, municipios que pertenezcan a cada departamento, ¿verdad? Municipios que pertenezcan a cada departamento. La Paz, tenemos acá Tegoluca, Cuyultitán, El Rosario, Jerusalén, Mercedes La Ceiba, Olocuilta. Tenemos el departamento de San Salvador, Aguilares, Apopa, Yutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo. Para San Vicente, Verapaz, Tegoluca, Santo Domingo, Tepetitán, Santa Clara. Y de igual manera para La Unión, tenemos estos otros 5. Anamorós, Bolívar, Concepción de Oriente, Conchagua y El Carmen. Entonces, lo que necesitamos es que queríamos generar una lista en donde me tome en cuenta los datos principales que son, por ejemplo, en mi lista desplegable, voy a tener solamente La Paz, voy a tener San Salvador, voy a tener San Vicente y La Unión. Eso es lo único que quiero. Pero posteriormente, yo necesito que al seleccionar cada departamento, a la hora de seleccionarlo, ya sea a mi derecha o en la parte inferior, yo también quiero que a la hora de seleccionar cualquier departamento también pueda elegir lo que son los municipios. ¿Podrían darme algunos 3 ejemplos ustedes en donde observan este tipo de información y es válido también a la hora que nosotros mandamos un formulario?
¿Podrían darme algunos ejemplos? Cuando se hace la cita de la solvencia de la PNC. Cuando se hace la cita de la solvencia, ¿qué más? Henry. Estoy pensando, pero no se me viene nada a la mente. Excelente, no se preocupe. Alexander Santos, Juan José, Alexandra, dígame. Hola. ¿Cuál era la pregunta del ejemplo, el licenciado? ¿Dónde es que hemos observado este tipo de listas desplegables cuando estamos llenando algún formulario? Y cuando le elegimos, automáticamente, si usted está llenando un formulario, los datos se van almacenando, ¿de acuerdo? Se van almacenando. Un ejemplo donde vemos este tipo de formularios con listas desplegables. Creo que en las alcaldías tienen cosas así como cuando uno va a pedir partidas de nacimiento o cosas por el estilo. Creo que tenemos algo así como para seleccionar lugar y todo. Cuando enviamos una solicitud de empleo en línea, podría ser. Excelente, bien. Entonces, cuando hacemos esta solicitud de empleo, generalmente, si ustedes están, si ustedes pueden observar, algunos ya utilizan una plataforma en especial, ¿verdad? Ya las empresas ya lo tienen, entonces. Permítame, solo estaba completando un mensaje. Entonces, quiere decir de que ya tienen las plataformas, ¿verdad? En este caso, hay algunas plataformas que son gratis, otras que son pagadas y otras que son administradas propiamente por la empresa y aunque paguen un hosting, pues forman parte de ellos. Y sí, ¿verdad? Así hacemos esto cuando hacemos una selección. Entonces, lo que queremos es que es esto. A la hora de que nosotros seleccionamos, por ejemplo, departamentos, vamos a hacer una selección de personal solamente para esos departamentos que aparecían. ¿Cuáles eran? La Unión, La Paz, San Salvador y San Vicente. Sí, ya veo que están pendientes en la clase. Excelente. Entonces, cuando elegimos cada uno de ellos, observen. Tenemos La Paz, tenemos San Vicente y así, ¿verdad? Tenemos La Unión y tenemos San Salvador. Si ustedes observan el valor que tenemos en ese momento, ahí está. Se va a cambiar hasta que le demos un clic y nos aparezca la lista. Si yo quiero escribir algo, no puedo hacerlo. Y ese es uno de los puntos que a la hora de generar las listas y ya tengo un rango diseñado, me da un stop, ¿verdad? Un mensaje de error. No coincide con las restricciones. ¿Por qué? Porque a veces seleccionamos rangos y de repente dejamos un espacio y podemos llegar a permitir que insertemos otro dato y nos tiene que aparecer en la lista. Entonces acá cuando yo le doy clic, observo que me aparece Aguilares y me aparecen los 5 municipios que pertenecen ¿a quién? A San Salvador, ¿verdad? A San Salvador. En este caso, si nos vamos a San Salvador y solo queremos consultar los de San Vicente, entonces nos vamos a dar aquí en la lista desplegable. Tenemos Tecoluca, etcétera. Y algo importante es esto, que de repente ustedes aplican un indirecto, ¿verdad? Una función indirecta. Y quieren que, luego de haber seleccionado estos datos, quieren que todos estos datos se complete de toda la información que ustedes están seleccionando en este momento, ¿verdad? En aquel entonces se utilizaba el buscar, buscar V, buscar 8, el buscar H, o el Benlut, como decía algunos. Entonces, pero va a depender de que yo pego una fórmula y me la arrastro, y solo tengo que ver si voy a utilizar referencias relativas o absolutas. ¿De acuerdo? Aquí me sirve esta parte. O puedo ocupar el igual indirecto justamente en combinación con la validación de datos. Entonces, tenemos esta parte acá y tenemos la unión también. Y aquí vamos a elegir los municipios que
pertenecen a la Unión. Cuando se está diseñando este tipo de listas, se requiere un poquito de concentración para saber cuál es el rango que tomamos en cuenta. Así es, la mayoría, hoy la mayoría de reservaciones, más yo creo que nuestro país a nivel mundial explotó esta parte de la virtualidad, ¿verdad? Justamente cuando se nos vino esta pandemia. Entonces todo el mundo comenzó a ver de qué manera pues íbamos a seguir produciendo. Perdón, algunos comenzaron a hacer marketing cuando ya vino este deceso en que la pandemia no iba a ser mucho o que iba a convivir con uno. Entonces ya las personas comenzaron a hacer de manera tradicional algunas actividades, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma nosotros podemos crear nuestros listados. Fíjense bien, yo aquí en Bolívar me voy a datos y si vengo a ver, observen lo que estoy haciendo acá para que yo puedo pegar una lista desplegable acá, ¿verdad? Pero en base a qué me va a dar una lista desplegable. De repente yo voy a tener estos datos y aquí puedo pegar otra lista desplegable. Aquí puedo pegar otra lista desplegable. Pero lo que yo necesito es que de acuerdo a lo que yo seleccione, entonces voy a aplicar un indirecto, ¿verdad? Un indirecto que va a tener que ver, por ejemplo, acá, con el dato que yo escribo justamente en esta parte, ¿verdad? Y cuando le damos Enter, si ustedes observan, nos llevó a presentarnos la parte de Cuscatancingo. Si vemos acá en datos, San Salvador, observe, casi nos va mostrando siempre las últimas posiciones. Entonces, ¿qué sucede? Como tenemos esta parte acá, entonces quiere decir de que mientras yo vaya seleccionando, se me va a ir activando, veamos Santa Clara. Permítame. Hemos elegido, por ejemplo, ok, Santa Clara, elegimos San Vicente y si ustedes observan, pues nos da el último valor. Vamos a La Paz, vamos a ver si está bien La Paz. Mercedes La Ceiba, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera es que combinamos la parte de las listas, las validaciones con la parte del indirecto. Luego nos vamos acá a las ventas. Bueno, aquí en este ejercicio lo que pretendemos es que ustedes logren identificar que también podemos hacer sumas dinámicas. Y las sumas dinámicas nos van a indicar cuando estamos eligiendo una porción de esos datos. En esta área que tenemos acá, lo que yo hice es que de hecho uno necesita comprobar si las fórmulas están bien. Lo que hice es que le pedí que me sumara, que es el total de los datos de enero, del mes de enero hasta el mes de diciembre. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte, si ustedes pueden observar, entonces yo puedo trabajar lo que son tanto datos iniciales y datos finales. Si ustedes observan acá, nos aparece que en la referencia tenemos errores porque no estamos haciendo ningún llamado. Vamos a ver esta suma acá y vamos a aplicar la autosuma solamente de estos dos elementos. Entonces, ¿cuál va a ser mi referencia? Va a ser la B3. ¿Verdad? Fíjense bien. ¿Y cuál va a ser la otra referencia? Va a ser la B4. Y si ustedes notan acá, fíjense, me está tirando nada más la suma de los valores que están en este rango, ¿de acuerdo? En este rango. Entonces esto hace de que nosotros podamos utilizar. Bueno, el siguiente contenido que se llama funciones independientes
De igual manera, decía, funciones indirectos con sus variantes. Si ustedes observan acá, yo estoy utilizando la función suma justamente concatenada con la función indirecta. Función suma, indirecto y, por supuesto, la función concatenar. ¿Estamos? Estamos utilizando tres funciones. Observe. Yo le estoy indicando que me sume. Fíjense bien. En este caso le estoy diciendo que me sume porque estoy tomando dos valores. Puedo tomar tres, cuatro valores, cuales yo quisiera hacerlo. Ahí va a depender cuántos usted necesite operarlo. En este caso yo le estoy diciendo que me sume el valor que me va a arrojar de la referencia que nos está dando la E3, ¿verdad? Pero obviamente yo selecciono B3, que me va a mandar directamente. Y luego tenemos en la E4 que me está indicando que el valor que me va a arrojar va a ser el valor que tenemos en la B4. Entonces, quiere decir de que si yo acá, por ejemplo, le digo que va a ser la B3, y de repente aquí le digo que va a ser la B14, entonces voy a verificar que estos datos son similares, ¿verdad? Y que mi operación está bien, no tengo ningún problema. En eso yo siempre me gusta rastrear de dónde viene la sumatoria de esos resultados y voy a rastrear precedentes, ¿verdad? ¿De dónde presiden estos datos? Bueno, depende de esta suma que estoy realizando yo acá. Y este dato que estoy haciendo acá también en fórmula me indica de dónde estoy llamando estos datos. ¿De acuerdo? Hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta? No, ninguna. Ninguna pregunta, Milán. Excelente. Estamos bien, ¿verdad? Con esta información. Todo bien, todo bien. Gracias, excelente. Ahora nos vamos a otro ejercicio que tenemos por acá. Vamos a ver qué tenemos en esta hoja. Nos vamos a esta hoja. Bien. Ahora yo voy a comenzar a manejar unos datos acá y quiero que ustedes me vayan dando informaciones. ¿Qué he hecho yo para que me aparezcan estos datos? Vamos a ver si recuerdan la parte de las validaciones. Entonces, yo vengo, voy a eliminar estos datos. Y de repente, lo que necesito hacer es que en esta aplicación de Excel, quiero adicionar los códigos según los nombres de los participantes. ¿De acuerdo? Pero a la hora de que estoy adicionando este código y que me lo va a almacenar, pues más adelante me parece ser que estamos trabajando lo que son las macros. Y más adelante, por ejemplo, decimos buscar. Vamos acá. Bien. Y de repente lo que hacemos acá es que, permítame solo para un poquito de estilo a esto. Contorno, efectos de la forma. Ok. Bien. Y de repente ustedes vienen y digitaron el formulario de un participante, ¿de acuerdo? Todos sus datos. Digitaron código del participante, nombre completo, lugar, fecha de nacimiento, DUI, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de hacerlo, podemos hacerlo buscar o podemos hacer otro botón que nos diga adicionar, ¿verdad? O registrar cualquier palabra, cualquier sinónimo que tenga que ver con el hecho de que nosotros podamos almacenarlo en una tabla. ¿De acuerdo? Perdón, licenciado, por interrumpir, pero solo veo un Excel en blanco, no veo lo que está modificando ni nada. No sé si soy el único. Oye, yo tampoco veo nada. Yo tampoco. Yo creo que está en la otra pantalla. Ahí está.
Tenía más de media hora de estar hablando solo. Entonces. Hey. Bien, la disculpa del caso. Bien. Entonces, lo que les decía, de repente, cuando yo les estaba explicando, estaba agregando este botón de una forma, ¿verdad? Y agregaba este otro botón de la forma. Entonces, tengo esta pequeña tabla. Tengo esta pequeña tabla y ustedes me van a decir qué es lo que yo he estado haciendo acá. Yo he pedido que para mi data o mi base de datos, aquí se trata de utilizar un poquito de palabras técnicas, ¿verdad? Relacionado con Excel. Entonces, de repente, yo comienzo a registrar a las personas y escribí número 30 y dije Luis Jiménez. Luego escribimos número 34 según el código para Mario Cardenal, Verónica Hernández, y de repente aquí se me va un dato y me está diciendo un mensaje de error, ¿verdad? Me dice, mire, este dato ya existe, ¿de acuerdo? Este dato ya existe. Ah, bueno, si ya existe este dato, entonces quiere decir que no me va a permitir. Bueno, buscamos otro dato y seguimos, pero de repente agregamos ya a Verónica Hernández con el código 45, vamos a agregar a Saúl Mejía con el código 67 y de repente por aquí me apareció otro y bueno, me dice, mire, ya existe. No había problema si nosotros de manera manual estamos insertando los datos, ¿de acuerdo? Pero si tenemos una aplicación que nos está generando los códigos, entonces hay que ir a ver el origen, ¿verdad? Porque me está generando códigos repetidos. Algunas veces cuando se están registrando nombres de cuentas en administración de servidores, podemos utilizar una aplicación para generar códigos al azar. ¿Se han fijado ustedes como cuando van a crear un correo electrónico? ¿Se han fijado que cuando crean un correo electrónico, si existe esa cuenta, le tira unas 2, 3 cuentas a las cuales usted puede tomar? Y cuando le da clic, de repente le da una sugerencia de la clave. ¿Se han fijado? Le da una sugerencia. Y ahora no, ¿verdad? Aparte que utilizan los Snapchat, algunos utilizan una parte donde le dice, mire, le sugiero esta parte. Y a la derecha le dice, debe de escribir números, letras, símbolo, y le está diciendo cómo tiene que hacerlo para que usted digite los datos como deben de ser y permitirle registrarlos. Entonces, quiere decir que aquí he hecho algo yo. No me permite. Entonces, ya solo vengo y anoto un librito, porque no lo voy a hacer acá, ¿verdad? Lo anoto en un libro y digo, código 34 y código 67 me aparecieron repetidos, ¿verdad? Si es que una aplicación me lo está generando, para decirle al encargado, al administrador. Entonces, seguimos con Blanca Mancillas, Rodolfo Alfaro, María Gómez, y vemos, bueno, tenemos otro error, lo anotamos en el cuaderno, vamos con el 87 y con el código 12, ¿de acuerdo? Entonces, hemos registrado ya a todos nuestros participantes. Mi pregunta es, ¿qué he hecho yo acá por el cual, fíjense bien, por el cual no me permite repetir algunos códigos? Vamos a ver cuántos de ustedes recuerdan algo del módulo anterior. Díganme, ¿cuántos de ustedes recuerdan haber hecho algo similar? ¿Hola? Con la validación de datos, es lo que se me ocurre, licenciado. Con la validación de datos, excelente. Voy a agregar una columna acá. Vamos a agregar una columna acá. Y le vamos a agregar su respectivo borde. Vamos a hacer de caso que estos son los ID de acceso, la vamos a llamar. Entonces, en esta parte me están pidiendo de que yo inserte prácticamente la información que corresponde de los ID con relación a los nombres. ¿Sí?
Ahora bien, ¿qué podemos hacer en esta parte? Ahora, a la hora que yo escribo cualquier código acá, ¿ya? Sean totalmente diferentes y no me permita ningún código. ¿Sí? Vale, díganme ustedes, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar la validación de datos como me dijo Carlos, ¿verdad? Vaya, ayuden, vamos a ver. Completemos. Díganme ustedes qué debemos hacer. Claro, solamente vamos a agregar las validaciones en esta parte. Un ejemplo, una ayuda para que podamos diseñarlo. Con la validación de datos. Hola. Solo. No, estoy pensando. Solo Henry. No me ocurre nada. Bueno, solo Henry me ha dejado la cámara. Cuando hacemos preguntas, solo nos agachamos, ¿verdad? Como les decía la vez pasada. Fabricio, ¿cómo estamos? Ahí ya, que estaba en una reunión por lo del cierre de mes. Excelente, ahí estamos. No se preocupen. Ya terminamos al fin. Bueno, gracias a Dios. Qué bueno, tenemos 17 participantes. María del Carmen. Allá, por allá tenemos a Jaime. ¿Qué pasó, Jaime? ¿Cómo estamos? Se me andan escondiendo. Como aquí tengo que mover. Bien, teacher, disculpe que voy en calidad de oyente, pero como ahora, como dijo el compañero, ya el cierre y voy manejando, pero ya en unos 20 minutos llego. Excelente, disculpe. Bueno, ahí estamos. Eduardo, ya activaste la cámara. ¿Qué vamos a hacer, Eduardo? pues para hacer la validación de datos sería más que todo ahorita de irnos a la función datos aquí en Excel, en el tab de datos. Vamos a función datos. Y en validación de datos. Validación de datos. Y aquí estamos ya. Validación de datos. En el criterio de validación, en lugar de cualquier valor, sería dependiendo de cómo se va a utilizar. ¿Verdad? Si va a ser algo personalizado, si va a ser un número entero. Por el momento sería, lo único que se me ocurre, un número entero. Número para utilizar entero. En los IDs. Va, si elegimos número entero, fíjense bien, me va a pedir un mínimo, me va a pedir un máximo, ¿verdad? Un ejemplo, si yo elijo como mínimo 1, como máximo 10, y tengo, fíjense bien, y tengo por lo menos unos 50 participantes, entonces quiere decir que después de 1, 2, 3 hasta 10, vuelvo a 1, 2, 3 en adelante, ¿verdad? Si tengo ese rango, ¿verdad? 1, 2, 3 hasta 10, de igual manera, o manejamos igual, de 1 a 50, pero si yo puedo repetir un número, seguiría, ¿de acuerdo? Seguiría. Entonces, aquí tenemos cualquier valor, números enteros, decimales, listas, fecha, hora, longitud de texto, y tenemos en personalizado. Por ahí nos vamos a ir en personalizado. Como estamos con la función indirecto, ¿verdad? La función indirecto y tenemos justamente otras variantes y otras fórmulas que podemos utilizar. Entonces, ¿qué fórmula se nos ocurre contar? Fíjense bien o verificar que el código que vamos a ingresar que sea totalmente diferente, ¿de acuerdo? Totalmente diferente. Y en este caso, bueno, lo vamos a hacer con contar. Alguien me puede decir, sí, pero podemos hacerlo con la función. Sí, hay muchas maneras, ¿verdad? Por eso la opción que yo elegí, como ya lo mencionaba Eduardo, se llama una opción personalizada, ¿verdad? El criterio de validación que vamos a hacer lo va a ser personalizada. Entonces, ¿qué vamos a agregar nosotros acá? Vamos a agregar esta función contar sí y luego vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a pedir
que en este rango que tenemos acá, fíjense bien, como va a ser único, yo voy a pedirle que sea una fórmula, una referencia, perdón, que sea una referencia absoluta. Y luego voy a utilizar una celda inicial, donde voy a comenzar a meter mi dato. Si ustedes observan, estamos en la columna de B4, ¿de acuerdo? Tenemos la B4, que desde ahí vamos a comenzar a meter nuestros datos. Aparte de eso, bueno, cerramos nuestra función y que sea únicamente igual a 1, es decir, una sola vez se puede digitar ese número en ese dato, ¿de acuerdo? Una única vez se puede digitar ese número en esta ubicación, pero como lo vamos a arrastrar, ¿verdad? Ya elegimos el rango, entonces me lo va a aceptar, ¿ok? Le damos a aceptar. Vamos a ver si hicimos bien. 45, 50, 60, y de repente usted dice, sí, pero escribe un valor repetido para ver si está bien esa función, ¿verdad? Aquí vamos a un valor repetido. Ahí lo hemos hecho. Ajá. Quiere decir que nos está permitiendo, fíjense bien, estamos en la B4, nos está permitiendo. Quiere decir que algo en la validación está mal hecho. Ahí está. Contar punto sí. ¿Cuáles creen ustedes que es el error que hemos cometido? Tenemos B4, ya la consideramos hasta la B11. Ajá. ¿Cuál es el error que tenemos ahí para que no nos permita aplicar estos cambios a otras celdas con la misma configuración? ¿O cuáles creen ustedes que es el problema? Allí tenemos bien la sintaxis. Igual contar sí, desde la B4, dos puntos, ¿verdad? Porque es un rango que estamos eligiendo hasta el final, que es la B11. Y luego escribimos el dato, la celda donde vamos a comenzar. Vamos a ver. Vamos a comenzar. Elegimos esta parte. Si teníamos una, hay que notar algo. Vamos a ver si tenemos una validación aquí previa. Ya la borramos también. Permítame que elegí otra opción acá. Bien, vamos a elegir validación de datos. Aquí la tenemos. Igual contar. Estamos bien. Licenciado, y tiene que estar fija la celda. Sí, lo que pasa es que como si la tenemos aquí, al copiarla se nos va a ir desplazando. ¿Qué es lo que hace falta acá? Por eso les decía, ¿cuál es? Si yo hago esta parte acá, yo la hago copiar nada más. Entonces, lo que hacemos en esta parte, nos vamos a la validación y aquí lo tenemos. Vaya, fíjense bien. Estamos, vamos a hacer el contar sí. Desde la B4, dos puntos hasta la B11, que tenemos esto. Y luego la celda inicial donde vamos a comenzar, que va a ser igual a 1. En este caso, si yo lo aplico, lo voy a aceptar. Si ustedes observaron acá, se marcó el rango, ¿verdad? Le damos a aceptar. Vamos a ver si estamos bien. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que no habíamos seleccionado que se generara el cambio a todo el rango que habíamos indicado en la fórmula de referencia absoluta. Entonces vengo, vino aquí este joven, es el número 10, vino es el número 23, y aquí repetimos el número 10, y tenemos la restricción, ¿verdad? Eduardo, Fabricio, Henry, tenemos la restricción. Quiere decir de que si nosotros
dejamos de seleccionar algo, yo lo voy a borrar de nuevo, ¿verdad? Para que ustedes verifiquen dónde teníamos el problema. Ok. Nos vamos a las validaciones y vamos a hacer de caso que borramos esto, ¿ya? Para que ustedes me vayan ayudando aquí qué es lo que vamos a hacer. Ahora sí, díganme qué escribo. Vamos a ver si lo recuerdan. Contar punto sí. Contar punto sí. Igual contar punto sí. Excelente, gracias. Entre paréntesis, si se selecciona el rango. Se le pone el... Correcto, seleccionamos este rango hasta acá, ¿verdad? Hasta ahí se le hace, hay que hacerlo referencia absoluta ahí. Excelente, referencia absoluta. Luego. Punto y coma. Tiene que ser absoluta, referencia absoluta. Pienso. Excelente, gracias. ¿Qué más? B4, punto, que coma. Sería donde se ingresarían punto, los datos. B4. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Igual a 1. Excelente, igual a 1. ¿Solo eso? Hay que activar el cheque que dice aplicar estos cambios. Así es. Como al principio no le di aceptar, solo me la valió para ella. Pero cuando yo vengo y le doy a aplicar acá, si ustedes observan, marca el rango, ¿verdad? Correcto. Entonces, venimos y le damos aquí aceptar. Ahora verifiquemos. Este tiene el número 7, 89, 56, 7. Y ahí tenemos la restricción. ¿De acuerdo? Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. ¿Comprendemos ese ejercicio? Totalmente. Sí. Bueno. Bueno, ahora nos vamos a ir acá. Y ahora son ustedes quienes van a crear... Disculpe. Dígame. Podría repetir, es que me sacó de la reunión y no pude ver lo... Estaba en contar sí y luego me... Excelente, excelente. Bien, ahorita. Ok, decíamos que cuando nosotros estamos trabajando esta parte, ¿verdad? Y de repente queremos meter algunos datos pero que no sean repetidos, entonces podemos utilizar la herramienta de validación de datos, ¿verdad? Y en la validación de datos podemos pedirle que nos restrinja el hecho de que los números, o en este caso el número, que no sean repetidos, ¿verdad? Que solamente podamos introducir uno a la vez. Alguien dice, mire, pero que sean dos. Bueno, ubíquele el dos, que sean tres. Haga las pruebas, ¿de acuerdo? Haga las pruebas. Entonces venimos, nos vamos a dato y vamos a aplicar una validación. Vamos a borrar. Yo le preguntaba que qué tipo de validación podíamos agregar. Estas ya están definidas como criterios de validación. Cualquier valor, número entero, decimal, si quiere un texto igual, ¿verdad? Pero en este caso lo hemos hecho personalizado, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es ubicamos igual sí y vamos a verificarlo con la función contar. Punto sí. Y luego acá, ¿qué hacíamos, Fabricio? Vamos a ver. Ya se me desactivó esto, sí. Quiero ver, contar punto sí. Seleccionamos la B4 con referencia relativa hasta la B11. Vaya, vamos a seleccionar aquí. Estamos acá. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Fabricio o Alexander, perdón, Fabricio, Alexander, ¿qué hacemos acá? Hay que hacerlo referencia absoluta primero. Excelente. ¿Qué tecla presionamos? F4. Excelente, F4. Luego, ¿qué sigue? Dos puntos. Dos puntos, punto, perdón, y coma. Punto y coma. Excelente. Punto y coma, perdón. Punto y coma. Luego. B4. B4, que va a ser la primera seleccionada, correcto, una celda relativa en donde vamos a comenzar a introducir nuestros datos. Luego, ¿qué sigue? Cerramos el paréntesis.
cerramos paréntesis y decimos que solamente va a ser igual 1. Igual 1. Entonces, si ustedes observan acá, la celda marcada nomás es esta. El marcador de celda está justamente en la B4. Pero para que nos copie ese rango, lo elegimos para todas las celdas, la misma configuración. Y ahora solamente le damos a aceptar. Vamos a probar si ya tenemos listo todo esto. 34, 21, 56, 89, 34. Y ahí, miren, tenemos ya la validez o las validaciones que hemos agregado a esa tabla, ¿de acuerdo? Aquí ya no podríamos ingresar otro dato, a menos que sea diferente, ¿verdad? De manera obvia. Pero de repente vino alguien y volvió a escribir otro número. Decimos, mire, este dato es incorrecto, ¿verdad? Ya les daba algunos ejemplos de qué hay que hacer, ¿verdad? Cuando se nos dan estos errores. Vamos a ver, 87. Y cerramos con 100. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos en cada una de las celdas donde aplicamos el mismo formato y nos vamos a validaciones, ahí vamos a encontrarlo. Miren. Ahí encontramos lo que es la validación que hemos aplicado. ¿Estamos ahora más o menos comprensible el contenido? ¿Quién me hizo la pregunta? Hola. Hola, sí, Armida, sí, yo hice la pregunta. Es que justamente cuando estábamos llenando, cuando estábamos participando y estábamos llenando el ejemplo, justo ahí me sacó de la conferencia. Sí, ya vamos a hablar con Fabricio. Fabricio, por favor, no haga eso. No me saquen. No sean así, por Dios, con ustedes. No, es broma, la verdad, es broma. Bueno, entonces terminamos esta parte y miren, ahora les toca a ustedes trabajar. Aquí viene un pequeño ejercicio. Se desea crear una tabla con validaciones en las que nos permita escribir códigos y nombre del participante. No podrán haber códigos repetidos y trabajemos al menos 10 registros. Hoy sí está más que fácil porque ya lo hicimos unas 2-3 veces. ¿Sí o no? Yes. Ok. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Porque este está muy facilito. Nos vamos a este ejercicio. Fíjense bien este ejercicio. Se desea crear una tabla usando indirecto con validación de datos. Para 3 carreras universitarias. Estas 3 carreras universitarias, o estas 3 carreras, perdón, tiene ya inscrito a 8 bachilleres. Como cuando uno va a la universidad, ¿verdad? Puede tener un técnico, puede tener lo que sea, pero no tiene el título universitario, usted es un simple bachiller, ¿de acuerdo? Ahora se le pide crear las tablas, las validaciones, para que nos muestren los nombres de los bachilleres por carrera. Ahora bien, ¿cómo comenzamos el ejercicio? Hoy sí vamos a necesitar de todos los participantes que tenemos. Ya se me escondieron nuevamente hasta las cámaras. Fue el Inter. A todos. Pues, sería poner la primera columna los nombres. Cabal. Ok, vamos a ver. Tenemos que empezar con los datos. Bueno, Fernando. Hay que colocar las 3 carreras universitarias, pienso. Bien, las 3 carreras universitarias, lo hacemos aquí. Bueno, dígame las carreras universitarias, vamos a ver. Pongámosle mercadeo, pongámosle ingeniería industrial. Y pongamos la administración de empresa. Ingeniería. Industrial. ¿Y la otra? Administración.
de empresa. Ok, ahí los tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? Le vamos a poner como encabezado carrera, ¿verdad? ¿Qué? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la validación de datos. Una validación de datos. O sea, en la misma hoja, nos vamos a otra hoja. Primero, vamos a preparar, como quien dice, el terreno, ¿verdad? Vamos a preparar todo. Díganme, yo solamente voy haciendo lo que ustedes se van indicando. Ahora que ya tenemos los nombres de las carreras, tendremos que tener nombres de los bachilleres. Nombre de los bachilleres, excelente. Escribimos aquí. No. Bachilleres, solo ustedes díganme qué tengo que hacer. ¿Escribimos ya los nombres de los bachilleres? Sería siempre con encabezado, para poder después agregar la lista. Vale, sería así. Sí, luego los nombres. Luego los nombres. Vamos a ver, Fabricio. Tenemos a Fernando. Tenemos a Eduardo. Tenemos a Alexander. Bueno. Tenemos a Henry. Henry, sí, con una R, ¿verdad, Henry? Sí. Excelente. ¿Quién más? Bueno, tenemos a Christopher, Ronald, así se llama, Nedime Calles, ¿verdad? Hola. Bueno, nos dejó. Sí, así es, Nedime Calles. Ok, gracias. Bueno, ahí los tenemos. ¿Qué más vamos a hacer? Ahora sí ya podemos iniciar con la validación de datos. La validación. Ok. Fíjense bien, algo importante que les voy a decir antes. Cuando nosotros estamos trabajando una parte de diseño, así como cuando trabajamos los diseños de las bases de datos, primero tenemos que analizar cómo queremos presentar la información, cómo vamos a estructurar la información, de manera que se nos haga más fácil, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ustedes van haciendo? En este momento yo no les voy a ir diciendo si está bien o está mal. Usted sabe de que siempre estos ejercicios son importantes para verificar dónde vamos cometiendo algún error para irlo solucionando, ¿de acuerdo? De acuerdo, licenciado. Solo que en ese caso, creo que serían 8 bachilleres por cada una de las carreras, entonces sí sería de modificar un poco la tabla porque tenemos que tener... Sí. Los 8 nombres en cada una de las carreras de mercadeo, ingeniería industrial y administración de empresa. Vaya, entonces dígame. Sería, en lugar de bachilleres, sería poner como el nombre de la carrera, en este caso, mercadeo. Bien. De ahí otra columna que sería para la de ingeniería industrial y volver a poner otros 8 nombres diferentes. Excelente, industrial, vamos a ver. Y la otra columna para administración de empresas. Vale. Vale, vamos a ver. Tenemos esto. Ya lo tenemos, ¿verdad? Creamos una única tabla. Vamos acá. Bien, y aquí los nombres, ¿verdad? Esta es una manera para recordarme los nombres de los participantes. ¿Verdad? Tenemos a Jordán, ya está también. Armida. Y escribimos otros. Veamos acá, tenemos a Alexandra. Alexandra, tenemos a Roberto. Tenemos a María. María. Es así como cuando le dicen a alguien, ¿y qué clave escribo? La que usted quiere. Pero sí, ¿cuál escribe?
Cualquiera, dice. Bueno, cualquiera, agreguémosle. Juan. Juan. Ay, me falta. Ay, sí, hombre. Qué bárbaro, es que este don Jaime no quiere hablar, hombre. Bien, ahí estamos. Ya tenemos la tabla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya desactivaron los micrófonos, ¿ya ven? La validación. La validación de datos. Vaya, en otra hoja aparte o aquí mismo. Como quieran. En otra hoja. Va, ok, aquí. Va, díganme ahora. Ahorita sería de irse a datos. A datos. Permítanme. Ok, nos vamos a datos. Validación de datos. Validación de datos. Ya ve, eso me gusta, mire, que participen todos. Si no lo sale el ejercicio, es culpa de todos. Yo no tengo una duda, en este caso crearíamos las, así como lo hizo antes, ¿verdad? Cuando hizo lo de los meses y años, seríamos, pero ahora sería el nombre de las carreras, para ya tener la lista guardada. Sí, lo que, perdón, ¿quién, el participante me decía? Henry, no. Fernando. Fernando, sí, lo que está diciendo Fernando es correcto, yo voy haciendo lo que ustedes me van indicando. Hay varias maneras de ir seleccionando las listas, ¿verdad? Uno quiere decir de que si no hemos hecho ningún rango, no hemos colocado ningún nombre, entonces quiere decir que tendríamos que agregar una lista y tendríamos que ir a seleccionar el rango, ¿de acuerdo? Que eso es una manera. O almacenamos los rangos o las tablas con nombres específicos, ya sea con un nombre de tabla o un nombre puramente de rango. Por lo que acaba de mencionar Fernando. ¿Estamos de acuerdo? Ok, gracias. Bueno. Ok, aquí estamos, miren. En esta parte, por ejemplo, tenemos la carrera de mercadeo. Vamos a elegir los nombres que pertenecen a esa carrera, ¿verdad? Y aquí escribimos mercadeo. Si hay un espacio, si no escribimos bien el nombre, podamos tener algún problema y tenemos que regresar a revisar cuál es el problema. Bueno, ahora nos vamos acá. Vamos a crear los que pertenecen a ingeniería industrial. Si ustedes observan, aquí yo coloqué un guión bajo por lo que es el nombre que tenemos de título. Elegimos el siguiente. Y aquí vamos a escribir Admon. Un espacio de empresa. Vale. Tiene que ser igual. Fíjense bien. Por la posición. Voy a hacer algo aquí. Permítame. Empresa. Va, ok. Ahora vamos a guardar esta parte. Vale. Veamos el error que tenemos ahí. Lo que yo les mencionaba. ¿Se recuerdan lo que les acabo de estar mencionando? Creo que es por el espacio. Tienen que ir o con guión no bajo. Llevar, ¿eh? Ajá. O dejarlo solo como Admon, el nombre. Excelente. Vamos a ver cómo. No tiene que haber espacios. Sí. Bien, ahora elegimos esto. Y escribimos. Vaya, ahí los tenemos. Ahora, ¿se fijaron lo que hizo, verdad? Hola. Sí, ya teníamos un rango con ese nombre, entonces sería de ponerle. Excelente. Ajá. Administración, ahí. Bien. Bueno, ahí tenemos esta tabla ya justamente para poderla ir terminando. Pero, lastimosamente, el tiempo se nos agotó. ¿De acuerdo? Hombre, sigamos. Así, mire. No, vamos a seguir y mañana lo vamos a descontar, dice, ¿verdad? Sí, vaya. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tenemos ya carreras. Mire, selecciono este rango. No tenemos carreras, ¿se fijaron?
¿Hola? Sí. Sí, no está creado. Vale, entonces creamos aquí la parte de carrera. Vamos a agregarlo, sí, como opción. Ese rango. Veamos. Ok. Vaya, ahora, ¿qué vamos a hacer? Díganme ustedes qué hacemos ahora. Bueno, ya ahorita ya tenemos esta información, ya nos tenemos la otra hoja para hacer la evaluación. ¿Hola? Ya ahorita ya tenemos los datos, ya hicimos la lista, ya podemos irnos a la otra hoja para hacer la validación. Ok, aquí estamos ya. Nos vamos a validación de datos, luego. Validación de datos, ¿verdad? Lista. Ok, ¿cuál tenemos acá? Primero sería carrera, ¿no? Oh, sí, que le pusimos nombre de opción. Sería F3. Ah, correcto. Esto que ya estamos haciendo, o le damos así, ¿verdad? Opción. ¿Verdad? Aquí. Y lo tenemos. Vamos a ver. Ahí está, miren. Perfecto. Excelente. Vale, ahora vamos a hacer de caso que aquí vamos a agregar como título carrera, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí van a ser bachiller. Bachiller. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Siempre en la validación de datos. Vemos un proceso y ya empezamos a seleccionar las otras listas. Vaya, nos vamos acá. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Dígame. Validación de datos. Buscamos lista. F3. F3. Creo que aquí ya tendríamos que hacer la fórmula de indirecto. Aquí indirecto. Igual. Indirecto. ¿Haciendo referencia a dónde? A la C2. Aquí, ¿verdad? Permítame. Me equivoqué en algo. Va, igual listas. Igual lista. Igual indirecto. Indirecto. Y luego a la C2, ¿verdad? Sí. Ok, le damos enter. ¿Por qué crees que me aparece ese error? Vamos a ver. ¿Tú crees que está en blanco? Excelente, porque tenemos la celda vacía. Bien, ahora elegimos acá, decimos mercadeo. Vamos a ver quién es estudio mercadeo. Ahí los tenemos, miren. Vamos a ver quiénes vienen por la carrera de ingeniería industrial. Y ahí los tenemos, miren. Y el último, vamos a ver quiénes estudian administración de empresa. Ok, observen esto. Vale. Solo para cerrar, díganme cuál es el error ahí. El nombre diferente que tenemos. Uh-huh. Así es. Así es, si ustedes observan acá con los dos. No, ahí tiene espacios. Excelente, tenemos espacios entre letras. Aquí estamos bien y aquí estamos bien. ¿De acuerdo? Entonces solo tendríamos que ir a corregir los últimos datos para que nos despliegue la información. ¿Estamos bien ahora? Yo tengo una duda nada más. Dígame. Solo, porque yo lo iba haciendo como que de mi lado, ¿verdad? Acá. Y F3 no me funciona, igual que con para fijar una celda, F4, entonces yo lo hago manual, pero no sé qué podría usar para F3 en vez de la tecla F3. No me funciona, creo que por la configuración del teclado, ¿verdad? Sí. Pero, ajá. Tiene que ver la configuración del teclado, la configuración regional, y aunque no creo que sea la configuración en Excel. Porque cuando usted instala Excel, él no anda preguntando qué tipo de teclado sería. ¿Verdad? Entonces, sí, creo que nosotros, es más que todo porque como tenemos el Excel en inglés, Henry,
Ajá, cabrón. Creo que nos han cambiado. Ya no es punto y coma. Creo que es coma. Por el idioma, ¿verdad? Ajá. Sí, no, sí. Ajá, en vez del punto y coma, yo uso coma. Eso sí, pero igual las fórmulas, el indirecto, en inglés y todas las fórmulas las estoy adaptando. El detalle nada más es que como no sé cómo abrir las listas. Pero cuando usted le da F3, debe darle clic como para hacer la búsqueda del rango. Tiene que darle clic y luego F3. Pero si solo le da F3 sin haber seleccionado o ubicarse en la parte para que le muestre el listado, no lo muestra. Ya. Me tendría que ir en la flechita que está hacia arriba, ¿verdad? Cuando estamos haciendo esto y usted se va, por ejemplo, aquí en listado, en lista, dice que yo voy a presionar F3. Estoy presionando F3 y no me aparece nada. Pero si me ubico aquí en el origen, presiono F3 y me aparecen todos los nombres. Ah, no, ajá, sí lo hago. Me doy clic, empiezo a pipilear ahí, le doy F3, pero no me da nada, sino que al contrario sube como el brillo. Entonces me imagino que está mal. Ah, sí, es la configuración de teclado, entonces, ¿verdad? Bueno. Trata, Henry, de darle al botón de función y presionar la F3 también. Mantener apretado el botón de función que está a la par del control izquierdo. Y luego le das F3. Ahorita. Igual te va a funcionar para anclarlo. Sí, sí funcionó. Thank you. Bueno, ok, ahí estamos entonces. Eso se llama aprendizaje cooperativo. Bueno, así nos vamos un poco corriendo, ¿verdad? Nos vamos a ver el día de mañana, ¿correcto? Correcto. Ok, cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Henry.